Hello, hello. Welcome, Erika, Jacqueline, and Daniel. It's a pleasure to see you. Hi, teacher. Good Hi, morning. Jacqueline. Sorry, teacher. I will be listening to the whole class because I'm working. You're working. Oh, well, Yes. that's okay. No problem. I understand, Jacqueline. Thanks. Okay. So welcome everybody. Now we're going to start with the platform and we're going to check the tasks, you know. So let me share with you. Give me a second, please. I will share with you the platform. Okay, here it is. Okay, section number one, right? Section number one. Okay. Okay. Section number one, let's open it, right? Okay, in the morning in the WhatsApp group, some of you were asking about the video, right? The videos. Let me see. Adelia was asking for the videos, right? Adela, are you here now? ¿Ya entró la clase, Adelia? Okay, anyway, I won't remind her later, right? Le vamos a recordar luego. But I will show everybody where the videos are, right? Amablemente, pues los compañeros de inglés corporativo nos proporcionaron un link para ver los videos, sorry, de las cuatro clases que hemos tenido hasta ahorita, ¿no? But I will show you how to see the videos in the platform, right? Les voy a enseñar cómo ver los videos de las clases que hemos tenido desde el miércoles, right? En la plataforma, right? Ok, solo abren en la unidad número uno, en la sección uno, sorry, sección uno, unit one, company identity. Ok, y aquí tenemos el primer video. Let me see. Welcome, Rosie. Welcome to the class. Y aquí tenemos el primer video. Miren. Aquí estamos. Videoconferencia número uno, ¿ok? Veamos si funciona. Ok. Ahí estamos. Y acá. Videoconferencia número dos, miren, how to use ING forms for preposition. Aquí está el video. Ok, y aquí está el video del viernes, miren. Friday, ¿eh? Y se los muestro. Este que está aquí soy yo. Ok. Y esta es la clase de ayer. Vamos a ver si estoy yo ahí. Y aquí estamos, ¿verdad? Ahí está Elmer, Dani. Ok. Ok, y pues la de ahora. Hay un video de muestra nada más, ¿verdad? Porque obviamente en este momento se está grabando y la vamos a tener hasta mañana. ¿Ok? Entonces aquí tenemos las cuatro videoconferencias. Pero también les proporcionaron un link, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp para acceder al grupo de YouTube. En el correo que les enviaron también a ustedes aparece un link donde dice listado de videos de YouTube. Les voy a enseñar mi correo. No sé si les aparece aquí. Aquí dice lista de reproducción de YouTube. Entonces ustedes solo le dan clic a este link y ya les aparecen
todos los videos subidos, ¿verdad? Todos los videos subidos de las clases que vamos pasando, porque la clase de ayer, pues, ya está subida, pero esta clase, pues, se va a subir hasta mañana. ¿Ok? Good. Hey, good evening, Clarissa. Welcome to the class, Clarissa. Ok, good. Buenas noches, Timmy No. teacher. No, 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 buenas noches, no. Good evening, Clarissa. Good evening. Sí. Good Yes. evening. Good evening, yes. Good Okay, teacher. thank you, Clarissa. Now, esto en relación a los videos, ¿verdad? También me preguntaron sobre la tarea número 4. Esta, task number 4, right? Ok. En las tareas anteriores, estábamos. Permítame, Adelia me preguntó de los videos. ¿Y quién me preguntó sobre las tareas? Déjenme ver aquí en el grupo. Vamos a ver. Sí, Adelia también me preguntaba sobre las tareas. Y Clarixa también, ¿verdad? Ahorita lo vamos a explicar, Clarixa. ¿Quién más? Ajá, Teacher, Adelia, disculpe. Adelia. Hello, Clarissa. No, 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 come on, no, no me diga disculpe, it's okay. Me fascina, óigame, Clarissa, esa es la idea de este grupo. Si ustedes tienen una duda, yo estoy, a sus órdenes. Sir, Gracias. yes, Poquito. sir. Para eso estoy aquí, ¿verdad? Para ayudarles, no se preocupe. Este es su grupo, y si ustedes tienen dudas, pregunten todo lo que quieran, que aquí lo vamos a explicar, ¿verdad? Sí, sí. Si no puedo yo, pues los compañeros de inglés corporativo nos echan la mano ahí amablemente, ¿verdad? Pero de momento, pues vamos a la tarea. Voy a compartir el manual, the manual, right? No sé si alcanzan a ver el manual o. No, permítanme, vamos a hacer una cosa aquí, quiero estar seguro. Les voy a mostrar primero el manual de dónde está tomada la tarea. Ok, aquí estamos. Miren. Aquí están los values, los core values que vimos ayer en la clase de efficiency, efficiency, innovation, respect, punctuality. Punctuality. Miren cómo se escribe. Service to others, integrity, loyalty, and responsibility. Que estos son los valores que vimos ayer. Ok, entonces estos, y así como están aquí, se escriben, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes van a escribir leal, van a poner loyal. Pero si quieren poner lealtad, loyalty. Ok. Porque punctual quiere decir puntualidad, ¿verdad? Perdón, puntual. Si alguien de ustedes es puntual, punctual. Es un adjetivo. Pero si decimos puntualidad, punctuality. ¿Ok? Entonces vamos a ver las respuestas acá en la plataforma. Te comparto la plataforma nuevamente. Ok. Respectful. Se refiere a el valor del respeto, ¿verdad? Permítame un segundito. Solo quiero chequear algo, regálenme un segundito. Solo. Ok. Regálenme un segundito que voy a apuntar acá un dato nada más. Para no estarles dando un dato que no es, ¿verdad? Ok. Regálenme un segundito. Ok, ahí estamos. Permítame, vamos a compartir
Ahora sí. Aquí está. Va, lo que vamos a hacer es escribir sin mayúsculas, ¿sí? Y como decimos que respectful, ¿verdad? Es la forma de escribir cuando alguien es respetuoso. Entonces, el value que vamos a poner es este. Miren, respect. ¿Sí? Pero por favor no me le vayan a poner un punto. ¿Ok? Ni me le vayan a poner mayúscula. ¿Ve? Esto no. Es así. Respect. Okay, vamos a ver si a mí me sale. Solo con la primera, ¿eh? No le puedo dar las demás. Solo la primera. Ah, está correcto, ¿eh? ¿Sí? Entonces ya tenemos la primera. Ok, con la segunda, solo le recuerdo que la tienen que terminar así, miren. ¿Sí? Así de, T. TY, ¿ven? ¿Ok? Con la tercera, también tienen que terminar así, ¿ven? Así la tienen que terminar, ¿ven? Ahí ya tienen la T, solo prácticamente una letra le voy a agregar, ¿verdad? La número tres, la cuatro, sorry, number four. Y your leader, aquí sí, ¿ven? Esta no la vimos en clase, porque me imagino que algunos de ustedes sí tuvieron un problema, ¿verdad? Hay algunas formas, la voy a escribir aquí, miren, NES o CHIP, que son sufijos que indican que una cosa es un nombre. Por ejemplo, en el caso de liderazgo, el liderazgo usamos este sufijo, CHIP. Entonces, solo van a agregar la palabra leader y le van a poner el sufijo chip, ¿sí? Leader, y le van a agregar el sufijo, todo unidito, ¿sí? Good. No le puedo dar la respuesta porque entonces ya le estaría haciendo la tarea, ¿ok? Y por último. Leadership. Ajá. No escuché, perdón, no. Nadie escuchó, ¿verdad? Nadie escuchó. No, aquí no, a nadie le damos copia, ¿sí? No damos copia. Ok, y la número 5. Este también termina así, ¿ve? Sí. Sí. Loyalty. No. Hay algo malo en mi. En aquí creo que el micrófono es, ¿verdad? Nadie escuchó nada, ¿verdad? Vaya, con la T van a terminar, ¿sí? Good evening, teacher. Hey, hello, welcome, Kevin. Voy de camino a la. A casa, al llegar me conecto con cámara, teacher. Excelente, solo vamos a tener de oyentes. No problem. Okay. Ahorita lo noto. Okay, thank you. Good evening, teacher. Good evening, Iván. Va manejando. Hi. Ya está en casita, ¿no? Are you home? Ya estoy aquí en casa. Excelente, excelentoso, right? Okay. Muy bien, entonces, si gustan, pueden abrir su plataforma, please. Y me hacen la tarea 4. Si tienen un problema con la 1, ya les pasamos la copia ahí, ¿verdad? La 1. No me van a decir nada, pues. Queda entre nosotros, ¿sí? Ok, la 2, number 2, 3, and 4, and 5, esa sí la van a hacer ustedes. Pero ya les digo que todas terminan con. Así, esta termina así, ¿ve? ¿Sí? La 2. En la 3 solo van a agregar esto, ¿verdad? Y en la 4, que es la más difícil, solo le van a agregar el sufijo ship, que significa, por ejemplo, partnership, compañerismo, ¿no? Partnership. Entonces, la palabra o el sufijo ship indica cambiar una cosa a un nombre común, ¿sí? Ok. Y por último, la de loyal. Siempre le vamos a agregar la
el sufijo T, ¿verdad? Ok. Clarisa. Sí, teacher. ¿Ya logró terminar la tarea 4? Sí, a hacerla voy, teacher, ahorita. Vale, Abrí la vale. plataforma. Les voy a dar oportunidad y les vamos a dar un tiempito porque esta le ha dado dolor de cabeza a alguno de ustedes, ¿verdad? Así que vamos a ver. Para mientras vamos a pasar la asistencia, ¿ok? Adelia. Present, teacher. Hey, welcome, Adelia. Adelia, ya se fijó cómo ve los videos, ¿verdad? Sí, yes, ya los pude ver. Ah, bueno, está bien, pero le voy a repetir para que no tengan problemita en otra ocasión. Mire, en el mensaje que nos envían a cada uno, a ustedes como estudiantes y como maestro, aparece una información que dice lista de reproducción de YouTube. Y ahí está el link, mire. Y además, en la plataforma, mire, videoconferencia 1, videoconferencia 2, 3 y 4. Ahí, la de ahora, Adelia, la puede ver mañana aquí, en las 5. Okay. Y ya, si quiere ver la 6, pues vamos a la sección 2. Y abrimos la sección 2, mire. Y ahí lo vemos. Y ahí lo ve, ahorita está viendo, ok. Obviamente no hemos llegado hasta ahí, ¿verdad? Pero cuando usted quiera ver los videos, ahí está, mire, videoconferencia 6. Ahorita le aparece un video así promocional, nada más, ¿verdad? Ajá. Pero cuando ya estemos en esta conferencia, pues ya va a poder el video, el 7, el 8 y así en adelante. Oiga. Ok. Teacher, y lo que estaba soplando ahí, no lo alcancé a ver, solo escuché en medio. Soplando, ¿qué es eso? No entiendo la palabra. No entiendo, Adelia, lo siento. No comprendo. I don't understand. No, le voy a enseñar aquí más o menos, ¿verdad? La 1 nada más. Ahí no Ajá. Sé. Solo como ejemplo, la 1, ¿verdad? ¿Cómo se escribe? Mire. Espérame que no veo, teacher. No alcanza a ver. Ah, pero. No. Permítame, voy a dejar de compartir y volver a compartir para que lo pueda ver. Vale, ahora sí. Permítame, ya le va a aparecer. Ahí está. ¿Sí lo alcanza a ver, Adelia? Es que si lo hago grande ya no sale la letra. Híjole, se lo voy a mover, permítame. O se lo voy a hacer más grande, permítame. Vale, ahora. Ahora sí. Vaya, ahí está la 1. La 2, solo te agregarle este sufijo, mire. No le estoy dando la respuesta, que conste, que no estoy dando respuestas, ¿va? Que quede okay. Claro en el grupo, que quede claro. Y en la de honest, solo se le agrega ese sufijo, ¿sí? La okay. 4 es que era la más difícil porque este no lo vimos en clase, ¿verdad? Se le agrega el sufijo chip. En la 4. En la 4, ajá, no le voy a poner T. Bye. No voy a poner así, por ejemplo, leader T, no, así no. Eso no. El sufijo que voy a usar aquí es el chip, este de chip. Esos sufijos indican que cambiaron un nombre a un nombre o adjetivo a un nombre común, ¿verdad? Por ejemplo, liderazgo, compañerismo, etcétera, etcétera. Y loyal, en loyalty, solo loyal, se le agrega este sufijo, ¿verdad? Vale, sigamos entonces con la asistencia. Yeah. You're welcome, Adelia. Brian, hello, Brian. Mr. Monterrosa. Ok. Carlos Vega. Carlos. Clarissa. Present, teacher. Present. Ok, thank you. Dani. Present, teacher. Thank you, Dani. Maribel. Maribel, ok.
Elmer. Hello, Elmer. Erika. Present, teacher. Okay, thank you. Erika va a estar de participante, Erika. Me parece que me recibí una información de que no iba a poder participar. No, teacher. No. I didn't send you anything. Okay, good. No problem. Thank you. So, permítame un segundo. Quiero corroborar que me mandaron un dato de un compañerito que no iba a poder participar ahora. Ah, ok. Ya tengo el dato. Perdón, Erika, si no era usted. Ya tengo el dato aquí. Ok, good. Guillermo. Guillermo. Iván. Present. Ok. At home, right? Ya está en casita, me dijo Iván, ¿verdad? Sí. Ok, good. Thank you. Joel. Joel. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Thank you. Carlos Amaya. Here. Thank you. And Alicia. Alicia. Okay. And Estela. Present, teacher. Welcome, Estela. Rosy. Present, teacher. Good, thank you. Ok, les encomio a no perderse las clases, ¿verdad? Porque recuérdense que su asistencia es muy importante para el nivel 4, ¿sí? Son tres requisitos que cumplir. Requisito 1 es asistir a las clases de Zoom. Requisito 2, terminar la plataforma. Y el requisito 3, llenar una encuesta de satisfacción al final del curso para ENSAFOR, ¿sí? Esos son los tres requisitos. Si usted no tiene uno de esos tres, pues, ni modo, no puede pasar al siguiente nivel. Así que hay que estar atento a clase. Good. Let me see. ¿Pudieron todos terminar la tarea en su plataforma o todavía hay alguna duda? Yes, teacher. Ok. Yes, you finished? ¿Sí o hay alguna duda todavía, Estela? Yes, finish. You finish, ok. Excelente. Por aquí está Dudley conmigo que le va a dar un aplauso a los que ya terminaron, ¿verdad? Ok, very good. Me dicen cuando ya terminen todo, por favor. Les tienen que salir así. ¡Cling! Bueno, en lo que terminan, voy a explicar la tarea 5 también, que es la que tenemos que terminar ahora, ¿verdad? Por aquí tengo un mensaje. Ok, excelente, Joel. Thank you. Thank you, Joel. Ok, now. Vamos a hacer un poco pequeña la pantalla. Hasta ahí, creo. Good. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. La voz pasiva se usa cuando no quiero o no necesito especificar quién hizo la acción. ¿Será esto verdadero, true, o será falso? Ya lo vamos a repasar, pero aquí es una de las dos opciones. We use the verb be and the past participle to form the passive. La fórmula para usar la voz pasiva es el verbo to be más el pasado participio. ¿Será verdad esto? ¿Ustedes creen que es verdad? Pues es true. Si ustedes dicen, no, yo no creo que sea correcto, pues. You can omit who did the action when you're using the passive. Se puede omitir quién es el sujeto o quién hizo la acción
cuando se usa el pasivo. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la señora del otro día? Ok, number four. You can mention the doer. El doer es el mismo sujeto. Miren, este que está aquí, doer. Ok, es la persona que, o el performer, se dice también performer, el que desarrolla o el que lleva a cabo la acción. Dice, you can mention the doer of the action by adding by. Agregando la preposición by, usted está indicando quién es el doer. ¿Será verdad esto? ¿Será mentira? Ok, y la número 5, the doer, me imagino que aquí es la voz pasiva, ¿verdad? The doer is more important than the action. El sujeto es más importante que la acción. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Sí, ustedes decían, ¿verdad? Si se equivocan, la plataforma les da la opción de volver a hacerlo, ¿sí? Ok, regresamos a la tarea 4, que es la más difícil. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Todos terminaron ya? You finish? Hacerla voy ahorita. Yes, teacher. Yes, yes, thank you. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a avanzar con la clase y los que no lo han terminado al terminar, pues me dicen, teacher, no pude completar la plataforma, o teacher, tuve un problema con la 3, con la 4, con la 5. Ok, y regresamos acá. Ok, good. Vamos a ver. Mirna está de oyente. Sí, sí, correcto. Ya lo había anotado, Mirna. Thank you very much. Y la tenemos de oyente, Mirna. Thank you. También tengo de oyente, ustedes me dicen, si estoy en lo correcto, a Jacqueline, a Carla Beatriz, a Kevin. A Giovanni. Solo que cuando diga sus nombres, me mandan present en el chat, por favor. O me lo dicen nada más, ¿verdad? Porque yo voy a estar entendido de que ustedes están como oyentes. No, no hay problema. Pero sí necesito registrar que ustedes están como oyentes. Así que cuando diga, pase el listado, me ponen presente, ahí, present. Así como Mirna, que aquí me ha puesto en el chat, que va a estar de oyente. Miren, entonces ya esto ya lo tomo yo como la asistencia. Pero si no me mandan nada, pues entonces yo no voy a poder tomarles su asistencia, si están, aunque estén de oyente, ¿verdad? Así que por favor en el chat me mandan, ¿sí? Repito, los oyentes de esta noche, Jacqueline, Carla Beatriz, Kevin, Giovanni y Mirna, ¿ok? Muy bien. Let's continue, right? Hoy sí vamos a la clase ya. Review, right? We're going to review. Vamos a repasar la sección 1. Section 1. Para eso voy a regresar a las presentaciones de PowerPoint que vimos la semana pasada. Ok. This was the first presentation. Look. The topic was, esta la tienen ustedes en el grupo de WhatsApp, están estas presentaciones, pero vamos a ver juntos, para repasar, ¿ok? Let's review. Aquí nos presentamos, we say the name, cómo usar vocabulario dentro de la clase, especialmente esta, de how do you say gato in English, right? How do you say puerta? Hablamos de un invento que nos sirve para ver a través de las paredes, que se llama ventana, ¿ok? La ventana nos sirve para ver a través de las paredes. Entonces, how do you say ventana in English? Window, right? Muy bien. Luego nos presentamos. Después de esto, tenemos el objetivo. Hicimos esta introducción de cómo usar infinitivo, right? The infinitives, los infinitivos básicamente son la preposición to más un verbo. Este verbo no debe llevar ninguna ing, no podemos decir to reading, no podemos decir así.
O no podemos decir, por ejemplo, to getting o to got en pasado. No, no podemos decir eso. Aquí está otro, miren, to send. No se puede decir to sended, ¿no? No, el verbo tiene que estar puro, la base del verbo, ¿sí? Sin cambio, ¿no? ¿Ok? Y los infinitivos se usan de varias formas en inglés, como nombres, como adjetivos, como sujetos, etcétera, etcétera. Y uno de los usos, perdón, uno de los usos de los infinitivos es indicar propósito, purpose. Aquí está, purpose. ¿Qué quiere decir? Que usted va a indicar para qué le sirve algo. Por ejemplo, ¿para qué sirve un libro? ¿Para qué sirve un teléfono? ¿Para qué sirve, no sé, un carro, un vehículo, ¿no? A car. Por ejemplo, tenemos esta oración. I opened the book to read the story. ¿Por qué abrió usted el libro? ¿Con qué propósito? Porque quería leer la historia, ¿sí? ¿Para qué se usa el GPS? The GPS. To get directions. Para obtener direcciones, ¿verdad? Hoy en día, pues todos andamos con la aplicación de Waze, que nos sirve para obtener direcciones. To get directions, right? Y normalmente usamos la pregunta, why, ¿por qué? ¿Por qué usted usa un celular, por ejemplo? Why do you use your cell phone? To send text messages, right? Para enviar mensajes de texto, ¿sí? Why is your brother in the computer? ¿Por qué está su hermano en la computadora? To shop online, right? Bien, y veíamos algunos ejemplos. Esto ya, este ejercicio ya lo hicimos, pero vamos a hacer el primero para que se acuerden lo que hice muy claro. ¿Sí? I click on the icon because I wanted to save my document. I clicked the save icon, to save my document, right? I clicked on the save icon to save my document. En lugar de decir because I wanted to save my document, vamos a decir solo el infinitivo to save. Aquí, to save my document, okay? Good. ¿Hay alguna duda con este tema? ¿El uso de los infinitivos? Hoy ya estamos así como quien dice en confiancita, ¿verdad? Así que pueden preguntar lo que quieran. Yes. Si hay dudas, las disipamos ahorita mismo o antes si se puede, ¿ok? Come on, please tell me. Any question? No questions? No, teacher. No, ok. Are you sure? No questions? Ok, good. Entonces vamos a la presentación número 2, right? Ok, aquí estamos con la presentación número 2. Esta la vimos el jueves pasado, right? Last Thursday. And we learn about the use of ing after preposition, right? Ing after preposition. O otra forma de decir es gerunds, right? Gerunds. ¿Qué es un gerund? Bueno, es una palabra que lleva ing y que funciona como un nombre, ¿verdad? Y después de ciertas preposiciones, aquí tenemos for, about, of, in, with,
right? Después de esta preposición se usa una palabra que lleva ing. Normalmente nosotros decimos taking, por ejemplo, ah, es un verbo. Decimos. Pues sí, la verdad es que es un verbo, pero en este contexto no tiene la función de un verbo. Es tomado de la raíz de esta palabra, es un verbo, pero en realidad es un nombre, ¿sí? Taking en este caso es un nombre, ¿sí? Entonces, a esta palabra, al verbo take, le vamos a agregar ing, ¿sí? Entonces vamos a decir taken. Y cuando usamos esto, decimos después de las preposiciones, pero hay ciertas expresiones, adjetivos y verbos que utilizamos con preposiciones. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra responsible for. Responsible for. Entonces, cuando yo digo que yo soy el responsable de algo o que otra persona es responsable de algo, siempre voy a usar la preposición for, ¿sí? Y luego voy a agregar la palabra que es un verbo más ing, ¿sí? Aquí tenemos otros ejemplos, adjetivos, verbos y las expresiones how, about o what about, en las cuales vamos a usar preposiciones y después usamos ing form, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo que estoy enojado, I am angry about, por ejemplo, ¿le enoja a usted lavar los trastes en su casa? So, I'm angry about washing the dishes, right? No, yo veo aquí las caritas de todos. Veo que a todos les gusta lavar los trastes, ¿verdad? Ok. So, I am angry about washing the dishes. Estoy molesto por eso. I'm excited about going to the beach. Estoy feliz porque voy a ir a la playa. Nunca voy a ver. Ok. Good. Excited. Depressed. Happy, sad, afraid, miren, afraid quiere decir afligido, preocupado, ¿verdad? Afraid of buying expensive gas. Estoy preocupado por comprar gasolina cara, ¿va? Porque ahorita está bien cara la gasolina. Ok, sick, tired, bored, and crazy. Por ejemplo, si usted quiere decir que a usted le fascinan las pupusas, dice, I am crazy about eating pupusas. I am, no quiere decir que esté loco, sino que quiere decir que usted le gusta mucho comer pupusas, right? Luego tenemos algunos verbos. Talk, hablar, ¿verdad? She's talking about the news in the neighborhood. She's talking about, por ejemplo, she's talking about listening to music, right? She's talking about having information about the neighborhood. Ella me está hablando de obtener información sobre el vecindario, ¿verdad? Aquellos que van a la tienda, a la tortillería, a escuchar noticias del vecindario ahí. ¿Ok? Worry about. Listen, I am worried about working on Sunday, ¿eh? Tal vez. Trabajando los domingos. I am worried about working on Sunday. Okay. Y en resumidas cuentas, después de todas estas preposiciones, tenemos una palabra con ing. Aquí estamos con otros ejemplos. I'm afraid of flying. Me preocupa volar en un avión. She's bored with eating beans. My coworker is in charge of opening the store, right? Good. Warning. Advertencia. Listen. Don't use an infinitive after a preposition. Don't use an infinitive after a preposition. Después de una preposición, nunca vean usar un infinitivo. Aquí, por ejemplo, let's play football instead of to watch TV, ¿no? Esto está total y completamente incorrecto. Miren. No. Incorrecto. Lo correcto es
Let's play football instead of watching TV. Sería una palabra con ing, ¿verdad? Muy bien. Este es el tema número 2. Formas con ing después de preposición. Y también veíamos la regla, ¿verdad? Estas reglas nos sirven también para usar el presente continuo. Miren, cuando usamos estas palabras, los presentes participios, como verbos también, por ejemplo, she's talking, I am reading. Ok. Aquí estas palabras no son verbos, ya dijimos, son nombres. Nombres. Pero también los podemos usar como verbos, ¿verdad? En otro contexto. Y aquí tenemos las tres reglas, ¿sí? A la mayoría de verbos solo le vamos a agregar ing. A los verbos que terminan en L, les eliminamos la E, ¿sí? Y luego le agregamos ing. Y si el verbo tiene la fórmula de consonante, G, aquí como en el get, vocal, vowel, y consonante, consonant, right? We double the last consonant, le doblamos la última consonante, look, double consonant, TT, and we add ING. Run, consonant R, U is the vowel, N is the consonant, so we say running. She's excited about running in the morning. She is excited about running in the morning. Okay, está feliz de salir a correr en la mañana. Running in the morning, right? Other example is shop. Shop. SH is one consonant. O is the vowel. And P is the consonant. So it's the formula consonant, vowel, consonant, right? So what do you do? You double the last consonant, PP, and then you add ING. Those are the rules, right? Questions? Any question? No question. No question? Muy bien. Esto lo explicamos el día jueves, last Thursday, right? And we made some exercise, right? We say, for example, the adjective here, right? The preposition here, right? Si se acuerdan, pusimos aquí las preposiciones, miren. María is happy about, right? About. Y después de la preposición que tenemos, tenemos una palabra con ing, miren. Getting, getting. Okay. Carmen's husband is sick. Quiere decir que está cansado. Off. Así, ya ven que se acuerdan. Excelentoso. Me gusta, permítame que. Aquí está. Para escribir. Sick off. ¿Sí? Apologize. Disculparse, right? What is the preposition? Apologize for, right? Disculparse por llegar tarde, being late. Y después de la preposición tenemos un verbo o una forma verbal con ing, right? Okay, my wife and I think, a ver si se acuerdan. Think about going on vacation. Cuando mi esposa y yo pensamos de irnos de vacaciones, pues estamos felices. Okay. She's not going to worry. She's not going to worry. About. Very good. About making mistakes, right? Muy bien. Entonces ya tenemos los dos temas. El uso de infinitivos. El tema número 2 es el uso de preposiciones y luego palabras con ing. Dice, how to use ing forms after preposition.
cómo usar formas que llevan ing. También se llaman así, miren, gerundios, gerunds. Así se llaman, gerunds. Después de las proposiciones, ¿sí? Ok. Y vamos a la más, a la que más les gustó a ustedes. Sorry to say, right? Is the possible, right? What time is it? Vamos a ver cómo con el tiempo. Yes, vamos a tiempo. Ok. Vamos a repasar este. The possible, right? How to use the possible. ¿Cómo usar la voz pasiva? Ok, para comenzar, decíamos que la voz pasiva solo es una forma de expresarse sobre una idea, ¿sí? Cuando digo Walt Disney opened Disneyland, o Disneyland was opened by Walt Disney, estoy diciendo lo mismo. Exactamente la misma idea. Solo que en la voz activa, the active voice, lo más importante es el sujeto. Y en la voz pasiva, lo más importante es el objeto. ¿Ok? El objeto. So, Walt Disney opened the Disneyland. Opened Disneyland in 1955. Walt Disney is the subject. The verb is open in simple past. Por favor, prestemos atención aquí que el verbo está en pasado. Miren, opened. And then the object, Disney, Disneyland, right? Recuérdense que aquí usamos verbos transitivos. ¿Qué es un verbo transitivo? Ya lo vamos a explicar nuevamente, pero es un verbo que tiene un objeto. Okay? Okay, in the active voice, the subject is more important than the object. In the active voice, the subject is more important than the subject, right? Of the action. Or is more important than the action. El sujeto es más importante que la acción. Cuando estén haciendo su tarea esta noche, recuérdense de esta parte, ¿sí? Now, in the passive voice, we have the object, in this case, Disneyland, the verb to be. In this case, because it's in past tense, we say was. We don't say where, because Disneyland is singular. With singular, we use was, and with plural, we use where, right? Okay. Good, Brian. Copiado, Brian. Ya lo notamos en la asistencia también. Aprovechando en lo que me ven esta diapositiva, voy a volver a preguntar por algunos que no me dijeron presente. Carlos Vega, Maribel, Elmer, Guillermo, Alicia. Present, teacher. Ah, okay, good. Thank you, Alicia. Good. Yo para participar, teacher. Ah, Kevin, ya puede participar, Kevin. Sí, yes, teacher. Excelente uso. Okay. Good. Let's continue, right? Now, any question? ¿Hay alguna pregunta sobre la voz activa y la voz pasiva? Es simple y sencillamente, mire, cruzar, ¿ve? En el active voice tenemos el sujeto como más importante y en el passive voice tenemos el objeto, nos cruzamos, ¿yes? Y usamos la fórmula verb to be plus past participle. Esto que no se le olvide, mire, el verbo to be. Pero recuérdense que el verbo to be tiene varias formas. Is, are, was, were, been, be, been, etcétera, etcétera, right? Muy bien, sigamos entonces. Si no hay más preguntas, pues, ¿cómo usar la voz pasiva? Primero decíamos que el subject es el mismo performer or doer. En una de las preguntas que hace la plataforma, les aparece esta palabra, miren, doer. Ustedes van a decir, bueno, ¿y quién es este doer? Quizás es alguien que así se llama, no.
Doer quiere decir es el que hace la acción. ¿Sí? El que desarrolla la acción, ¿sí? Doer. Es el mismo performer, el que hace la acción. Bueno, en un concierto, en abril, por ejemplo, viene un grupo de rock que se llama Scorpions. A los que les gusta el rock. Pues, cuando ellos vayan a estar tocando, ¿verdad? Ahí en la tarima, me imagino, con luces y todo, ¿no? Entonces, se les dice que ellos son los performers. ¿Por qué se les dice los performers? Porque ellos son los que llevan a cabo la música, ellos son los que tocan la música, ¿sí? Entonces, el performer es el que hace. En una película, por ejemplo, el performer, por ejemplo, es Brad Pitt, ¿sí? O Jennifer Aniston, no sé. Ok. Ustedes deben poder ser otros actores más modernos, pero cuando digo la palabra performer, es el que hace la acción, el que la realiza, la estrella de la oración, ¿no? ¿Ok? Y es el mismo sujeto, ¿sí? El sujeto, el performer y el doer es el mismo. Es el que realiza la acción. Miren, is the one that performs or does the action. The next one is the object, right? The object or receiver. ¿Por qué se llama receiver? Porque es el que recibe la acción, ¿sí? En el caso de Disneyland, right? Tenemos que Walt Disney es el sujeto. Él abrió el parque de diversiones, ¿sí? Perdón. Entonces, el sujeto es Walt Disney. ¿Y qué es lo que abrió? Perdón. Aquí decimos la palabra ¿qué? O ¿a quién? ¿Qué abrió Walt Disney? Ah, abrió el parque Disneyland, ¿right? Entonces, Walt Disney, vamos a regresar aquí. Walt Disney es el sujeto y Disneyland es el objeto, ¿sí? Ok. Entonces es el que recibe. Aquí tenemos ejemplos de oraciones en la voz pasiva usando varios tiempos, miren. Ok. Pero no se les olvide la fórmula. El verbo to be en the past participle. El verbo to be, el pasado participio, ¿ok? ¿Y cuál es el pasado participio? Bueno, ese es el que nosotros llamamos como adoído. Yo he bebido, yo he corrido, yo he comido, etc. Ese es el pasado participio, ¿sí? Vaya. Y aquí tenemos las pupusas. Aquí todo este comidero que está aquí es el objeto, ¿verdad? Todos estos son el objeto. Aquí no hay ninguna oración activa, no, no. Todas estas oraciones son pasivas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que primero está el objeto y después tal vez aparece el sujeto por allá, pero lo que nos interesa es, lo más importante para nosotros es el objeto. Miren, esta oración está en presente simple. Los salvadoreños hacen pupusas. Las pupusas son hechas por los salvadoreños, ¿sí? Entonces, pupusas are made in El Salvador. Las pupusas son hechas en El Salvador. Simple present. Por eso usamos el are, miren, el verbo to be. De pupusa loca, creo que han tenido la oportunidad de comerse una de esas, ¿va? O al menos la mitad, porque yo no llegué a comérmela toda, hasta la mitad llegué. La pupusa loca. Was invented. ¿Qué quiere decir was invented? ¿Qué quiere decir que la oración está en pasado simple? ¿Sí? Invented, miren. Está en pasado simple, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a usar el was. ¿Y el objeto cuál es? La pupusa loca, ¿sí? En presente perfecto. Ah, miren cómo cambia el verbo to be. Been. Los 9 dados han sido hechos en la cafetería. ¿Dónde han sido hechos los 9 dados? Con su mielito y todo ahí. They have been made. Miren, have been made. Estamos usando el presente perfecto. El presente continuo, miren, been sold. Y el futuro con will. Mondongo soup, pata soup, will be cooked there tomorrow. Ahí van a cocinar sopa de patas. Están interesados, ¿verdad? Con su limoncito y su chilito ahí, ¿verdad? Mondongo soup. A los que están a dieta no se la recomiendo esta sopa. Ok.
So, but look at the formula. Verb to be plus past participle. En todo, miren, verb to be, past participle. Verb to be, past participle. Verb to be, en todas las oraciones, ¿sí? ¿Questions? ¿Preguntas? Por ahí me decían que algunos de ustedes hasta soñaron con este tema. Tuvieron pesadillas. Ok, no. Con este tema. ¿Any question? Teacher, tengo una... Ajá, yo tengo una question. Tell me. No sé si va con el tema, pero... Mondongo soup will be cooked there tomorrow. Es el futuro week will. Es en ese tiempo... antes del verbo to be, ajá. Ajá, will, siempre para future, siempre se ocupará will. No, le voy a decir cuántas formas hay para usar el futuro, mira, ahorita le voy. Para el futuro podemos usar el presente simple, pero solo con horario, por ejemplo, the bus leaves at 3 p.m. right? El presente simple se usa en el futuro para describir horarios, nada más. Ok, horarios. También tenemos el be going to, mire, que es junto con el will, los más comunes. Si yo digo, I am going to eat, ya que estamos hablando de la sopa de pato, mondongo soup, right? Esta es otra forma de describir lo que va a suceder en el futuro, ¿eh? I'm going to eat. El presente continuo también se usa. Miren. The present continuous. El presente continuo sirve para describir futuro también. Present continuous. Le eliminamos aquí going to y le ponemos la ing al verbo. Aquí sí, eating sí es un verbo, miren. No es un nombre, es un verbo, eating. Yo estoy comiendo sopa de pata. Present continuous. También se usa para el futuro. El will. Ya dijimos cómo se usa también, ¿verdad? Will. Por ejemplo, Joel will play football. Okay. Ahí está. El will. El can se usa también como posibilidad, mire, para el futuro. I can go to the party tomorrow. Yo voy a poder ir a la fiesta mañana. Tomorrow. ¿Ok? También el could. Could, ¿eh? Yo podría ir a la fiesta. También el may, mire. May, como posibilidad más remota. I may go to the party. El must también, ¿ve? Must. I must go to the party. Yo debo ir a la... Bueno, no suena como mucho... Mejor le vamos a cambiar el trabajo. Must go to the company. Ahí sí, ¿verdad? Es obligación. To the company tomorrow. Yo debo ir a la compañía mañana, ¿sí? Trabajo. ¿Ok? Entonces, resumámoslo aquí. El will, el going to, el present continuous, el simple present, solo con horarios, por supuesto, y la mayoría de modos, los modos son como auxiliares también, ¿verdad? El may,
can, el could, el should, ¿sí? Vale. Todos estos se pueden usar para describir futuro. Todos se pueden usar. Pero los principales y lo que nos interesan, y aquí va la respuesta para Joel, para Joel, el will y el going to son los más usados para describir el futuro. La única diferencia entre ambos es que el will se usa para cosas que van a suceder en el futuro, pero de las cuales usted no está totalmente seguro, ¿sí? Y el going to se usa para futuro. Por cierto, este lo vamos a ver en este curso, el going to. Se usa para describir planes que ya están hechos, ya usted ya está seguro, ¿verdad? Obviamente solo el colocho es el único que decide sobre todo lo que sucede en la Tierra, pero nosotros hacemos nuestros planes. Por ejemplo, si digo, Joel is going to work tomorrow. Y puedo decir, Joel va a ir a trabajar mañana, y es seguro. A menos que no haya una gran trabazón, pero es seguro que va a ir, ¿sí? Entonces yo uso el going to. ¿Ok? Joel, ¿contestas a su pregunta? Yes, teacher, thank you. Okay, very good. No, anytime. Y aquí estamos usando el will en la voz pasiva también, miren. Miren qué bonito. Se usa el will en la voz pasiva. La voz activa aquí sería, por ejemplo, vamos a usar a Joel nuevamente. Joel will cook mondongo soup tomorrow. Pongámoslo. Para que me entiendan bien lo que quiero decir. Joel will cook mondongo soup tomorrow. Porque esta es la voz activa, miren. ¿Por qué? Porque Joel es el sujeto, ¿eh? ¿Qué va a cocinar Joel en el futuro? Mondongo soup. Este es el objeto, ¿eh? Pues si regresamos el objeto al principio, ya tenemos la oración pasiva. Miren, mondongo soup. Ahora está al principio mondongo soup. Y como la fórmula es be plus past participle, y estamos hablando del will, vamos a poner will be cooked tomorrow by. Aquí podemos poner by Joel. Pero, perdón, Joel, ¿va? No quiere decir que usted no es importante, solo que en esta oración usted no es importante. Entonces lo omitimos. En esta oración hemos omitido a Joel. Porque no importa quién ha hecho la sopa, lo importante es que comamos mañana. ¿Ok? Very good. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya ven, Joel ya se atrevió a preguntar. Atrévanse ustedes también. ¿No? Ok, con Chin, listo. Sigamos. ¿Cuáles son los verbos que usamos en la voz pasiva? Son verbos que se llaman participle verbs. ¿Cuáles son los participle verbs? Son los verbos que decimos ad oído. Por ejemplo, trabajado, cocinado, percibido, nivelado, reconocido. Y los irregulares, miren, conocido, escribido, no, aquí es escrito, ¿verdad? Bueno, ido, visto, oído, no, visto sería, y estado. Estos son verbos en pasado participio, regulares e irregulares. Les mandé un video al grupo, ¿verdad? Donde aparecían un montón de verbos irregulares en pasado participio, ¿sí? Recuérdense que hay tres formas. Por ejemplo, el verbo go. Go, presente. Went, pasado. Y gone, pasado participio. Agarremos un verbo regular, el verbo cocinar. Ahí está. Cook es el presente. Cooked con ed es el pasado. Y el pasado participio es igualito que el pasado simple. Miren, cooked. Entonces, ir, fui, ido.
Yo he ido, ¿sí? Cocinar, cociné, cocinado. Son los tres tiempos más comunes en los verbos, ¿verdad? Entonces, en la voz pasiva vamos a usar los verbos regulares e irregulares en el pasado participio. Pasado participio, ¿sí? Muy bien. Y estos hay que aprendérselos de memoria, ¿verdad? Ni modo. Ok. Y luego vimos cuáles son los verbos transitivos, ¿verdad? O sea, la re, wrote, cuentos de cipotes. Pasémoslo a la voz pasiva. Cuentos de cipotes was written by Salarre in 1961, right? Entonces, el verbo escribir tiene un objeto, ¿sí? O sea, la acción transita, por eso se llama transitive, ¿eh? Imagínense el tránsito. Eso es el tránsito y las multas nuevas, ¿verdad? Todos estamos afligidos. Luego, ¿qué es un verbo intransitivo? Ah, un verbo intransitivo es el que no tiene objeto, no tiene receptor, ¿sí? No hay receptor. Por ejemplo, cuando digo, the student arrives, aquí no hay objeto, ¿eh? She looks good, ella se ve bien, she looks good. No hay objeto, ¿sí? Y aquí hay otros ejemplos de verbos, hay bastantes, ¿verdad? Hay muchos verbos, pero los más comunes son estos. Y la mayoría de verbos, el 99% de los verbos son transitivos, o sea que sí se puede usar un objeto. Son poquitos los verbos intransitivos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Questions? Bueno. Y aquí vimos una trivia, ¿verdad? Creo que ya. Ya me aburrieron con esto. Pero esta parte es importante, miren. La voz activa se focaliza o le da más importancia al performer o al sujeto, ¿sí? La voz pasiva focaliza el receiver, ¿sí? De la acción. ¿Ok? Y vamos a usar una expresión de by cuando el sujeto sea importante. Si decimos, por ejemplo, las pupusas son hechas en El Salvador, el sujeto no es importante, digamos. ¿Por quién? Por los salvadoreños, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí no es importante usar el by phrase. Voy a poner un ejemplo para que me entiendan bien eso. Ok. ¿Cómo sería el verbo? They make pupusas in El Salvador, right? Esta es la voz activa en El Salvador. Muy bien, entonces el sujeto es they, el verbo es make, que es un verbo transitivo, y el objeto es las pupusas, ¿sí? Ahora cambiemos esta oración a voz pasiva. Pupusas. La fórmula es el verbo to be más el pasado participio. ¿Cuál es el pasado participio de make? Made. ¿En El Salvador? El Salvador. By. ¿Quién hace la pupusa en El Salvador? Los salvadoreños, ¿va? By Salvadorians. O by them. Por ellos. Las cosas son hechas por ellos, ¿sí? Pero, ¿es importante esta información? No. Entonces la omitimos. Así como cuando decíamos que Joel había hecho la sopa de pata, ¿verdad? No. Nuevamente, perdón, Joel. En el contexto no era importante, Joel. Teacher. Sí, 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 díganme. Este, en they made pupusas in El Salvador. They, y cuando dice pupusas are made in El Salvador, then, con M. Ah, por ellos. Es que como en el. Aquí, mire. By them.
es porque como ya el sujeto se convierte, pasa a como un objeto, dijéramos, ¿verdad? Entonces ya no podemos decir they. Ya no podemos decir they, sino que them. Por ellos. Y entonces en este caso pasa a una posición de objeto, el they. Por eso decimos them. ¿Sí? Ok, gracias, teacher. Ok, good. Pero repito, esto no es importante porque no, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuándo es importante. Salaré. Wrote, el pasado, cuentos de dicho, ¿verdad? Cuentos de Cipoto. In 1961, ¿sí? Ok, el sujeto es Salaré. ¿Sí? Wrote es el verbo, en pasado, ¿sí? Y cuentos de Cipoto es el objeto, ¿sí? Entonces, para cambiarlo a la forma pasiva, vamos a decir cuentos de Cipote. De Cipote. Was. ¿Por qué was? Porque, bueno, aquí ustedes van a decir, teacher, pero cuento es plural. No, pero estamos hablando de libro, ¿verdad? De libro, que así se llama el libro. Entonces, solo es un libro. Because. Was written by Salaré, right? Entonces, ¿es importante mencionar que Salaré escribió? Sí, es importante. Yes. Entonces, aquí, vean, por favor. En la pregunta 3, dice, usamos el by phrase cuando el performer o el subject es importante o no es importante. Sería la letra A, es cuando es importante, ¿sí? Ahora, Kevin, le voy a cambiar Salaré a él, miren. En lugar de decir he, voy a decir him, by him. ¿Por qué? Porque el sujeto pasa como una posición de objeto, dijéramos, ¿verdad? ¿Sí? Pero obviamente aquí ya tenemos el nombre, no necesitamos decir por él. ¿Sí? Y escribimos a la red, ¿right? Very good. Ahí terminamos. Ya voy a pasar asistencia, solo... Les voy a dejar esto aquí para que por si hay una pregunta extra, ¿verdad? Aquí ya hicimos varios ejercicios, ¿verdad? Aquí les voy a dejar esto para que vean la trivia que hicimos la vez pasada, ¿verdad? Ok, attendance, please. Adelia. Hello, Adelia. Present, teacher. Okay, thank you, Adelia. Brian sigue de oyente, ¿verdad? Pero mándeme el mensaje, Brian. Ok, Carlos Vega. Clarixa. Present, teacher. Present, teacher. Thank you, thank you. Daniel. Present, teacher. Maribel. Elmer. Me pareció ver a Elmer, no, es mi imaginación, no, ¿verdad? Está Elmer esta noche. Bueno, ok. Erika. Present, teacher. Guillermo. Iván. Present, teacher. Jacqueline. Present. Ok, thank you. Joel. Present, teacher. Carlos Amaya. Here. Thank you. Carla Beatriz. Present. Thank you. Kevin. Present. Giovanni. Present, teacher. ¿Ya puede participar, Giovanni, o no? Ya, yeah, teacher, ya. Yeah. Oh, excelentoso. Yes, Alicia. Sí. Alicia. Present, teacher. Thank you. Mirna. Si no, me manda mensaje, Mirna, por favor. Estela. Present, teacher. Thank you, Rosy.
Present teacher. Thank you. Thank you. Aquí tengo asistencia. Vamos a ver. Present Brian, sí. Luego tengo a Mirna, sí, estamos perfecto. Thank you, Mirna. Gracias por mandar el mensaje, Mirna. Solo tengo Guillermo. Si puede, me manda un mensaje, Guillermo. También Elmer y Maribel, por favor. Si están de oyente, mandan un mensaje ahí, por favor. Ok. Good. Any extra question? ¿Tenemos pregunta entonces sobre la voz pasiva? No entiendo por qué este tema aparece en el nivel 3, porque este tema es un poco avanzado para mí, ¿verdad? Debería aparecer mucho más adelante. Pero igual, ahí aparece en el libro, así es que por eso hemos desarrollado este tema. Yo sé que a algunos les costó mucho, pero yo quisiera saber si al menos, ¿verdad? Al menos entendieron cómo funciona la voz pasiva. O para qué sirve, por lo menos, ¿sí? Quisiera comentarios. O sea, honestos conmigo, me dicen, teacher, yo no entendí. Ajá. Rosy, ¿qué es usted, Rosy? Tell me, please. Teacher, fíjese de que lo único de que estaba viendo es de que, por ejemplo, ahí donde dice las pupusas. Uh-huh. El tema, el ejemplo de las pupusas. Are made. Ajá. ¿A qué lleva el to be? ¿Sí? Y el verbo ya lo lleva en presente simple. No, no, en pasado participio se llama. Es, así está, aquí, mire. Rosy. Estaba vea, leyendo. Ve aquí, dice. Parece. Vaya, esa o forma. Sea, Rosy, le voy a explicar ajá. Esa forma. Mire. El pasado dígame, participio. Dígame. Cuando una acción en español lo decimos como ha doído. Sí, sí, sí. Solo que en este caso no se dice ha sido, se dice ha sido hecha o son hechas en El Salvador, ¿sí? Bueno, uh-huh. sigamos, Rosy. Va, o sea, de que, pero a la par de cada oración está simple past, uh-huh. present, perfect. Entonces, mi pregunta es, después del verbo, por ejemplo, el de la pupusa loca está was invented. Uh-huh. Allí sí ese es simple past. Uh-huh. Sí, es pasado simple. No, ajá, ok. Entonces, tiene que llevar el to be. Y el otro verbo ya tendría que ir en pasado participio. En pasado participio. Uh-huh. ¿Son todos o solo en unas? Vaya, es que le voy a poner la oración para que vea. Y esta pregunta suya es muy importante. Gracias por haberla hecho. Le voy a poner a la par la oración activa. They make pupusas. Y en el sábado. Miren, esta es la voz activa. Ajá. Si se fija en la voz activa, Rosy, tenemos que el verbo make está en presente simple, miren. Entonces, cuando las oraciones están en presente simple, el verbo to be va a ser are o is, que es singular. Are o is. I am, you are, is. Se acuerda de todo el nivel 1, ¿verdad? Oh, yes. Muy bien. Ahora bien, en la número 2 está en pasado simple. ¿Qué quiere decir? Que they invented. Miren, ellos inventaron. Invented. Pupusa loca. Perdonen que agarre estos temas. Okay, they invented pupusa loca y no lo oculta. Yo no sé si es verdad, pero se lo he puesto como ejemplo.
Tal vez ustedes son de los planes de render y me van a decir, no, teacher, aquí le inventamos. Vaya. They invented pupúsalo. El verbo, mire, Rosy, está en pasado. Entonces, no voy a usar are o is. Voy a usar was o were, mire. Was o were. Ya me lo borró, pero cuando la opción está en pasado, ¿sí? Vaya, ahora vamos en presente perfecto. Aquí va complicando más la cosa, pero se lo voy a poner, ¿sí? Se lo voy a poner aquí. Ellos have made, ellos han hecho, nuégalo, ¿sí? Entonces, la oración está en presente perfecto. ¿Cuál es el presente perfecto, Rosy? Cuando decimos, yo he comido, tú has bebido, ellos han hecho nuevados. ¿Ah? Ese es el presente perfecto. Entonces, en lugar de usar is, are, o en pasado, was and were, voy a usar been, ¿ve? Been. Este es el verbo to be. Este es el verbo to be. El pasado participa del verbo to be, ¿sí? Yes. Ahora sigamos con el presente continuo, mire. Voy a ponerle la voz activa del presente continuo. Por eso es que es complicado este tema, porque ahí se mezclan todo el presente, el pasado, el futuro, ahí van todos los temas. Entonces dice, yuca frita, perdón, they are selling, ellos están vendiendo yuca frita. ¿Sí? Entonces, si pasamos a la yuca frita al principio, perdón, y usamos la forma del verbo to be más el pasado participio, en lugar de decir is, are, o was, o were, vamos a usar being. Este being en amarillo, mire, todo lo que está en amarillo, Rosy. Sí, sí, teacher, aquí lo tengo también. Todo lo que está en amarillo es el verbo to be. Ajá. Entonces, en todos los tiempos, Rosy, en todos los tiempos vamos a usar el verbo to be más el pasado participio. Ya sea que la oración esté en presente, pasado, presente perfecto, presente continuo o futuro con will. ¿Sí? En todos vamos a usar el verbo to be más el pasado participio. Solo que lo vamos a ir cambiando, mire. En el presente vamos a usar is y are. En el pasado was and were. En el presente perfecto, been. En el presente continuo, been. Y en el futuro, be. ¿Sí? Acompañado de will, por supuesto, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Sí, más o menos. Está complejo, ¿verdad? Está difícil, pero... Teacher, sorry. Sí, dígame, tell me. Solo, perdón, Rosel. En el último dijo, donde dice cook it, uh-huh. Ese es el futuro, dice. El anterior. No, momentito. Cuando yo me confundí. Tranquilo, yo le explico. Vale, el cooked es el pasado participio. Porque recuérdese que la fórmula del pasivo pasiva, de la voz pasiva, oiga bien, de la voz pasiva es verbo to be más pasado participio. Entonces, aquí tenemos el verbo to be, mire, el be. Okay. Y el cooked es el pasado participio de cocinar. ¿Sí? Ah, perfecto. Ok, muy bien. Pero la oración está con will. Aquí está. Me equivoqué. Este de will. Quiere decir que la oración del mondongo, digámoslo así, está en futuro. ¿Sí? Oh, ok. Pero aquí bien podría estar otro verbo, ¿eh? Por ejemplo, la sopa se va a hacer comida, si usted quiere decir, ¿verdad? Eaten, ¿eh? En lugar de cook, vamos a decir eaten. O calentada, hit, va a ser calentada. Pero cualquier cosa que pongamos aquí, Giovanni, ¿sí? Va a ser pasado participio. ¿Sí? Aquí está, mire, past participio. No importa si usamos will, no importa si usamos be going to, no importa si usamos el presente continuo, el presente perfecto, el pasado simple, el presente simple, siempre vamos a poner una forma del verbo to be más un pasado participio, ¿sí? Ya vimos que hay verbos regulares e irregulares, ¿verdad?
Buena pregunta también, Giovanni. Thank you. ¿Le queda claro? Is it clear? Yeah, teacher. Okay, good. Any other question? Thank you, Rosy, and thank you, Giovanni, for your questions. Si alguien más tiene otra pregunta, dígamela. Este tema es para pasarse toda una semana estudiándolo, ¿verdad? Pero si lo entienden, ya van a ver que otros temas no les van a costar. Cuando uno entiende un tema difícil, ya los demás temas ya dicen, el can, el should. Esto es fácil. La voz pasiva hubieran visto, cuando estaba estudiando la voz pasiva, ahí sí estaba difícil. ¿Verdad? Ok. Entonces, vámonos al manual, ¿ok? Let's go to the manual. Please open your manual on page number 17, right? We're going to make a crossword puzzle. What is a crossword puzzle? Es un crucigrama, right? A crossword puzzle. Right? And we're going to make a crossword puzzle about the values. Ok, lo que vimos de los valores está aquí. Being faithful to your friends, family, principles, etc. Number one. Si usted cree en sus amigos, en su familia y en sus principios, el número uno, usted va a ser. Y también me veo la 1. Aquí está. Si usted es fiel a ellos, si usted es fiel, ¿verdad? A ellos, si usted es fiel a su esposa, a su esposo, a su mamá, a su papá, ¿verdad? No anda hablando de ellos. Si usted es fiel a sus principios, ¿quién es usted? ¿Usted es alguien leal? Loyalty. Excelentoso. Aquí sí se la voy a ver, no puedo escribir porque tendría que ir letra por letra. ¿Verdad? No sé, me llevaría mucho tiempo. Entonces vamos a poner loyalty, ¿sí? Muy bien. Number two. The belief that something or someone should not be harmed or treated rudely. La creencia que algo o alguien no debería ser dañado ni tratado rudamente. ¿Qué es? En la número 2 aquí, en esta. Si usted cree, no, por favor, a Rosy no me lo ofendan, por favor. Rosy es del Barcelona y de la Alianza, así que no me lo ofendan. Ella no es del Madrid, no la tengo ofendiendo. ¿Cómo se llama eso? No. ¿Cómo se llama? Respect. La respuesta, estamos respetando, ¿verdad? Yeah. Rosy, ¿cómo es eso que no? I live in Santa Ana, but vas tú puedes. No. ¿Le va el paz, Rosy? No. Le va al Firpo. Al Firpo le va. No. No. Igual que el teacher. Al vos. Yes. No es de Santa Ana, entonces. No, ¿qué pasa? Déjeme. I was born in San Salvador. Respect Rosy. Listen, number two, respect Rosy. Es una albita. Listen. Se dan duro los de la Alianza, pero usted síguele con los de la Alianza. Ok, let's go to the next. Vamos al siguiente. Vamos a ver, dice, correct for mistakes. Estas oraciones tienen 4 errores. Ok, 4 mistakes. Relacionados con los infinitivos. Ya vimos los infinitivos, ¿verdad? Y hay una oración, de estas 4 oraciones, hay una que está correcta, ¿sí? Y las demás están incorrectas. Ahora, ¿cuál es el error? Ustedes lo van a encontrar. Y por último, no, la número 3, perdón. Los ing forms o gerundios, dice.
Este es de escribir una oración, pero vamos a omitirlo por el tiempo. Vamos a pasar al ejercicio 4. Dice, completar esta oración usando la palabra personal, o sea, la gente que trabaja en una compañía, es decir, digamos, si estamos hablando de Avianca, por ejemplo, Jacqueline trabaja en Avianca, ella es parte del personal, parte del personal de Avianca, ¿no? O Elmer, ¿verdad? Elmer trabaja en Intelphone. También Guillermo trabaja, son compañeros, ¿verdad? Con Elmer. Ahí me le dice Guillermo que, ¿qué le pasó a Elmer? Que no estuvo con nosotros ahora. Ellos son el personal de Intelphone, ¿eh? Personal. ¿Sí? Y la palabra personal se refiere a mí, solo a mí. Yo, moi. Ok, entonces ustedes van a determinar en las oraciones. La número uno, por ejemplo. Who is responsible for the, at the plan? ¿Quién es el responsable por el personal? Personal. Ok, muy bien. Entonces nos vamos a ir al breakout rooms. Nos vamos a hacer grupos de estudio. Tenemos 20 minutos aproximadamente para trabajar y completar esto. Pregunta, ¿todos tienen su manual a la mano? ¿O quieren hacerle captura de pantalla? No, teacher, en digital. ¿No tienen el manual? Va, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer captura de pantalla. Va, la primera captura es esta, ¿sí? Ya nos dijeron cómo hacer captura de pantalla, acuérdense. Usando el botón de apagado con el botón de volumen. En el mío, que es de los iPhone viejito, ¿verdad? Este es el 6. Solo se aprieta el botón de apagado y encendido, que está aquí. Y el botón este. Ok, y ahí se hace la captura de pantalla, ¿sí? ¿Ya hicieron la captura? Muy bien. Captura número 2. Ahí está. Captura de pantalla número 2. Please. Si no, pues abran su manual. También está en la plataforma, ¿verdad? Page 17, página 17. Los que no quieran hacer captura o no han impreso su manual, ahí está el manual en la plataforma, ¿verdad? O también yo se los envié y los compañeros de inglés corporativo se lo enviaron vía grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Estamos listos? Ok, next. Siguiente captura. Exercise number 2, infinity. Ready? Ok, good. Sigamos entonces. El ejercicio 3, si nos queda tiempo, lo vamos a hacer. Si no, ahí déjenmelo. Pero el que necesito que me hagan captura es este. Exercise number 4, right? Y ahí terminamos. Exercise 4. En lo que hacen captura de pantallas, quisiera pedirle a Erika. ¿Se puede quedar 10 minutos conmigo después de la clase, Erika? Yes, teacher. Excelente uso. Ok, muy bien. Y le recuerdo que para esta noche tenemos que terminar ya la sección 1, ¿verdad? Voy a revisar después de la clase el trabajo que han hecho. Y lo vamos a reportar para inglés corporativo, oigan. Así que me terminan las 5 tareas. Ya tienen que estar terminadas para esta noche. Thank you. Thank you very much. Ok, hoy sí, vamos. Nos vamos para el breakout room. Y vamos a trabajar en grupos de, ya les digo. Breakout rooms. Permítame.
Permítanme un segundo que no encuentro la aplicación. Aquí está, aquí está. Muy bien. Vamos a hacer grupos de tres. Permítame. Pero hay, es que tenemos varios oyentes, ¿verdad? Entonces vamos a hacer grupos de cuatro, ¿les parece? Vale. Ok. Los grupos van a estar así, miren. Vamos a tener cuatro salas de clase, ¿sí? Apunten, por favor, sí, apunten. Room number one, Brian, que está de oyente. Brian no, no puede participar, solo va a estar oyente. Carlos Amaya. Erika. Bueno, en el grupo uno, solo Carlos y Erika me van a estar trabajando, porque Brian y Mirna solo van a estar de oyentes. Ellos van a estar ahí, pero están trabajando, no pueden participar. Entonces, solo Carlos y Erika y Joana me van a estar trabajando, ¿verdad? En la sala número dos, tengo a Adelia, Daniel, que sobre todo los del doble, los cuatro están participando. Adelia, Daniel, Giovanni y Kevin. Apunten, por favor. Sala número dos. Sala número tres. Jacqueline. Jacqueline está de oyente, creo. Sí, sí está de oyente. Entonces, Jacqueline solo va a estar ahí escuchando. Carla, también está de oyente. Alicia y Rosibel. Pues solo Alicia y Rosibel me van a estar trabajando ahí en la sala tres. Alicia y Rosibel. En la sala cuatro está Clarixa, Iván, Joel y Estela. También la sala cuatro, hay cuatro alumnos ahí que van a estar trabajando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Exercise one, el crucigrama. Exercise two, el uso de infinitivos. En exercise four, el ejercicio cuatro, personal o personal. ¿Ok? ¿Estamos listos? Ready? Yes, teacher. Ahí vamos. Démele clic ahí para unirse a la sala. The first said, being faithful to your friends, family, principal, etc. In the first, I think is loyalty. Loyalty. Yes, in the first. In the second, the belief that something or someone should not be hard treated and rudely. I think is respect. Sí, podría ser eso. Correct. Yes, it's correct. Correct. Thank you.
The number three, doing something well and effective without wasting time, money, or energy. Efficiency. Vamos super bien. Congratulations, Erika. Thank you, teacher. Carlos, you're working well, yes. Excellent. Ahí los dejo que sigan trabajando. Okay, continue. Okay, teacher. Thank you. Number four. Said, be good at leading a group, organization, country, etc. Number four. I think it's leadership. TFS. Number five. Ser honesto. Comportarse de acuerdo. La cuatro es que. Leadership. Las siete no la tienen, eso no la he encontrado. Number four is leadership, correct. Excellent. Number seven, no sé si es honesty. Seven. Sí. Number four, ser bueno. Creo que es más larga. Porque number four es leadership. Sí. Cling. La number six es responsibility. La number... Entonces el número 7 tiene que ser innovación. Innovación, correcto. ¿Verdad? Yes. La número 8 estamos buscando, ¿eh? Ahorita yeah. Vamos por la 8, ¿verdad? Sí. La 5 sí la tenemos, ¿verdad? No. La introducción de nuevas ideas, métodos e inversiones. Sí, innovation, las 5 para abajo. Number 5. Innovation. No. Las 5, la 5 sería... Empatía sería la 8. Empatía. La número 9. Mirna, si me escucha, estamos trabajando en los grupos de salas pequeñas, ¿yes? Mirna, le decía que estamos trabajando en los grupos de salas pequeñas. Le voy a asignar a un grupo. Y ahí solo escucha, ¿verdad? La voy a asignar a la sala número 3.
Sí, está bien, solo escuche nada más, ¿verdad? La voy a decir nada en la sala 3 y escuche lo que están, en lo que están trabajando sus compañeros ahí, ¿ok? Solo escuche lo que dice y démele ahí clic para unirse a la sala, ¿ok? La 9 es puntualidad. Puntuality, ¿no? Ajá, la 9 es puntualidad. Y la 10 sería... Puntuality. La 9. Ajá. Puntuality. Vale. Hi, teacher. Number 10. The quality of pen. Va, solo falta entonces la 10. La cualidad de... Seven words, 7 words, 8 palabras. Honesto, la cualidad de ser justo. ¿Cuál es la que nos falta, chicos? La 10. La 10. Sí. Ya la hemos ocupado... Hay una que nos sobra, esa. Yo creo que honesto es que no hemos puesto. Honesto, la cualidad de ser justo. No, me lo pusimos eso. Ya, pero que nos alcance, que nos alcance en el... La letra. No alcanza. Number 10 is honest. 6, 7. Terminamos entonces. Yo todavía lo dejo. La número 2 es... ¿Cuál fue? No, eso ya lo terminamos. Vamos por donde dice correct for mistakes. Personal. Ah, no, la otra. No, yo vamos a la siguiente. Ajá. Ajá, de lo personal. Ahí hay una frase que es incorrecta, tenemos que encontrar. O una oración. Pero... No, three sentences are incorrect. Tres oraciones están incorrectas. Tres oraciones. Uh-huh. Y solo una está correcta. Only one is correct, right? Okay. Solo una correcta. Uh-huh. Y las otras tres son correctas. Incorrectas, yes. Y ahí tenemos que buscar correctas. Tienen que encontrar tres errores. Tres errores. Tres okay. Errores. The company's missions. La number one es incorrecta porque no puede mencionar. El auxiliar va con un... El auxiliar tú. La compañía. Number one is to distribute or to distributing. La misión de la empresa es distribuir material de oficina. Distributing o distribute? Distribute. Distribuir material. Ya encontraron el primer error. Yes. Bien, ya encontraron el primer error. No es distributing, es distribute. Sí, que está en distributing, está en presente continuo. Ajá. Lleva ING, pero no lleva ING, ¿ok? Excelente. Ah, pues primer error.
La primera está mala. Les quedan tres oraciones. Continúe, continúe. La dos debería personal. Personal. Sí, personal. Personal. The second, does the marketing manager have a personal assistant? Personal assistant. Number three, it's necessary to train more personal. Personal. Number four, please don't bring your personal problem to the office. Sí. And the last one. Personal. Personal. This is the last one. Sí. I think we finished. Congratulations, excelentoso, yes. Very good. So let's wait for the other group, right? Vamos a esperar los otros grupos. You're the first one, right, who finished. Okay, somos primero a terminar. Así es que dos minutitos más y nos vamos a reunir con los demás, okay? So relax for a moment, relax. Thank you. Okay, teacher. La nueve es puntual. Ah, puntuality. Ajá, la nueve es. Uh-huh. Ay, se me. No la sé. Puntuality. Y la diez, the quality of being fair and. Quiero ver. Es honesty, ¿verdad? Me había dicho. Yes, correct. Y esa. Nos encontró. No nos copia. That's okay. Eso es permitido, darse copia. Oh. Ok. Regresamos en un minuto a las demás compañeros, sorry. Okay. Y solo me termina el ejercicio 2. En el ejercicio 2 solo hay una oración correcta y las otras 3 son incorrectas. ¿Cuáles son? ¿Tachán? Okay. Okay. 2 minutitos. Okay, teacher. Ahorita le está aquí. Welcome to the principal session. El crossword lo vamos a dejar para que ustedes lo resuelvan solito, ¿verdad? Yo ya estuve en las cuatro salas y todos lo hicieron muy bien. Solo para terminar la clase, I'm going to go to exercise number 2. Infinitive, right?
listen to the answer, please. Listen to the answer. Number one is incorrect. Distributing, no. And no, it's to distribute, right? Number two, our vision is to become the leaders in the telecommunications sector. Correct. Yes. Number two is correct. Cling, right? Number three, we exist for to provide integrated logistics services. And is incorrect. What is the mistake? Four, two. Four, right? The preposition for. Esta vamos a eliminar. ¿Eh? And incorrect, right? Number four, our goal is be recognized as the number one dairy producer. So number four, what is the mistake? Correct. Incorrect. 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 Is to be here, right? Look, aquí le faltó la preposición. Our goal is to be recognized. Okay. And number five, Rex ambitions to becoming the number of one manufacturer of clothes for kids. Becoming? Uh-huh. Very good. Thank you. So it's to become, right? Becoming, no. To become. Again, repetition. Number one, to distribute. Number two is correct. The sentence number two is correct, right? Number three is four, elimination of four. Elimination of four. Number four is to be, to be. And number five is to become, right? Now, exercise four. Number one, personnel or personal? Personal or personal? Personal. Personal, right? Personal. It's like, ¿quién es responsable por el personal o por los trabajadores de la planta? Right? Personal. Number two, does the marketing manager have a personnel or personal? Personal. Personal. Number three. Ahí tenemos a Lucas. Está atento, Lucas, a la clase. Okay, is necessary to train more personnel or personal? Sorry? Number four, personal or personnel? Personal. Personal, right? Number four is personal. Very good. Number three, right? Number four, please do not bring your personal or personal problems. Personal. Personal. Very good. And finally, number five, the personal or the personnel of the workshop need new uniforms. Personal, right? Again, number one, personal. Number two, personnel. Number three, personnel. Number four, personal. And number five, personal, right? We finish. Thank you very much. Any extra question? Do you have any extra question, class? Okay. So I will stay tonight with Erika. Me quedo con Erika, right? Los demás, tomo la asistencia y pueden ir a la camita, ¿ok? Adelia. Present. Ok, thank you. Bye-bye, Adelia. Bye-bye. Brian. Clarissa. Present, teacher. Okay, thank you, Brian. Have a good night. Clarissa. Good night. Thank you. Clarissa? Hello, Clarissa? Se quedó en la otra sección. Se quedó en la otra sección. No problema con la persona. Ok, muy bien. No problem. Thank you very much, Clarissa. Have a good night. Bye bye. See you. Bye. 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 B
See you tomorrow. Bye, teacher. Que tengo con la plataforma. Oh, no problem. I understand. Daniel? Bye. Present, teacher. Okay, bye. Maribel? Maribel? Terminando la clase. Elmer? Erika? Present, teacher. No se me va a ir, Erika. Ya casi comenzamos. Sí. Guillermo? Iván? Present, teacher. Good night. Good night. Jacqueline? Como 18, creo. Joel? Present. Okay, thank you, Jacqueline. Have a good night. Good Joel? Night, teacher. Bye bye. Good night. Carlos? Bye bye, teacher. Bye bye. Take care. Carlos? Me, Amaya? Yes, Amaya. Carlos Amaya, yes. Okay. Okay. Bye bye. See you tomorrow. See ya. See ya. See ya. Carla Beatriz. Carlita. Kevin. Present, teacher. Okay, bye bye. Giovanni. Bye bye. Present. Good night. Good night. Alicia. Present. Okay, Mirna. Estela. Good night. Good night. God bless you. See you tomorrow. Rosie. Rosie. Good night. Good night. God bless you. Bye bye. See you tomorrow. Take care. You too. Thank you very much. Thank you. Thank you. Bye bye, Estela. Bye bye, Lucas. Have a good night. Have a good night. Bye. Okay, very good. Alicia. Yes, ya le tomamos asistencia, Alicia. Okay, thank you. Good. Y tengo un mensaje por acá con... Okay, Mirna. Yes, thank you, Mirna. Ahí está. Okay, Erika. Welcome to your personal class. Thank you, teacher. Okay, you're welcome. So, what do you think of the class? Do you like the class? Yes, I like a lot because I like how do you spread the... its topic, and also okay. I like the all the things you send to the WhatsApp. Oh, for example, good. The video book I read the I still watching and listen the video book. Okay, and what is your opinion of my assistant Dudley? I like because it's funny. Okay. Yes. Okay, and do you want to review any specific topic, Erika? The infinitive, the gerunds, or the passive voice? In the first time, I had problem with the passive voice, but in this class, I get it a little. Okay, that's okay. Because I think it's confused. It's confused, yes. You know what is the problem? The problem is, number one, that you have to make the combinations of tense. For example, simple present, simple yeah. past, present continuous. Oof. All the topics together, right? Number yeah. two, you have to memorize the irregular verbs. Go, gone. No, known. Speak, spoken. So you have to yes rise. And the verbs are a lot of. Uh-huh, yes, there are many verbs. And the problem number three is to identify what is the subject and what is the object. So sometimes it's confusing. What is yes. it's confusing, right? Okay. But Erika, I need you give me just one example, right? Well, a personal example using passive voice. Passive voice. Mm-hmm. For example, in this case,
If you want, you make the active voice and then the passive voice, right? Okay? Okay. For example, an active voice can... I read a book. Excellent. Very good. I read a book. The subject is... The subject is, or the performer, or the doer is? The... I read. I. I is the subject. I the subject. Mm. And the book is the... The... Object. The object. Uh-huh. Good. Okay, and good. The other... Wait. Read is in present, past, or in future? It's present. Is present, right? So you're going to use is, are, or am? Am, are, I. Or is, right? Okay, good. Now, I book. Book, I. The book is row no. By. Wait. The past participle of read is read. Read. Okay. The same spelling. R-E-A-D. But the pronunciation is not read, it's red. Like the color. Red. No? Okay. Read. In present read, in past read, and in past participle read. Okay. Red. Okay. Good. So the book is read, mm-hmm. Read by me. By me. Okay, wait. Okay. Okay. Thank you. Le pican los piojitos a este dulce. Okay, very good. So, it's correct, simple. No more explanation, it's totally correct. Okay, Erika, I will recommend that you listen to music in English, right? I will recommend to watch movies in English, right? Last Friday, I sent a book. The name of the book was Oliver Twist. Yes. It's 3 hours. Oh. It's a lot. It's a lot. But it's not necessary you complete the 3 hours. Maybe if 10 minutes, 20 minutes, I don't know. But the most important, Erica, is that you dedicate time, not only in this class, but personal moments. Yes. I don't know, in the office or Sundays or when you go to bed, right? You listen for one moment. Not necessarily 1 hour or 2 hours. No. 5 minutes, 10 minutes. Or when you're cleaning the house, you know? We listen. Listen, yes. Do you have Netflix? Yes, I have. Excellent. So you can put the movies in English. Yes. And you say, no, I don't understand. So subtitles in English, not in Spanish, in English, right? English. Mm-hmm. That's the only way you can move fast in English, right? Fast. Because English, you need only time, dedicate time to practice. And for example, yesterday I sent a video for in the WhatsApp group for vocabulary. The difference between sunrise and sunset. Remember, sunrise is amanecer, right? Amanecer. And sunset is atardecer. And today I sent another video. Do you see the video, Erika? Not yet, teacher. Not yet. I will show you. So, let me see. In the video, is about grammar. Grammar. Okay, let me see. Here, right? What's your address? Okay. Mm-hmm. And how to give directions. For example, my house number is then the name of the street, the name of the avenue, et cetera, right? Mm-hmm. Okay. Tomorrow, I will send other video.
but it's for listening, para practicar el listen, right? Listen, okay. Practice listen. Thursday, I will send a song, right? Oh, yeah. Last week, I sent the song of Aha. Take on. Okay. Yes, I listen the, okay. The song. Tomorrow, Thursday, other song. Okay. And Friday is other book. Other book. Audiobook, right? So you have the opportunity, Erika, to practice your English. To practice, yes, teacher. But honestly, if you go to Netflix, and you watch a movie, ah, come on. Excellent. I think the movies, for example, cartoon, are easy. Are the best, yes. Congratulations. Yes. Yes, because action movies, they say, your mother. Yes. Okay, so no. Cartoons are basic. Basic, simple vocabulary. So yes. The best. Okay, Erika, I don't know if you have any extra question. No, teacher. No question. Okay. No question. So thank you for your cooperation and your participation in the class. Thank you, okay? Teacher. Yes. And I will see you tomorrow. Bye. Okay. See you tomorrow, teacher. Take care. Bye-bye.